distancia, la Dirección de Extensión Universitaria y el Programa de Promoción Cultural les da la más cordial bienvenida y deseamos que sepan que nos honran con su presencia. Saludamos de manera especial a los señores de la mesa principal, la doctora Lisset Brenes, rectora ahí de la UNED, el señor José Picado Lagos, escritor, el doctor y exministro de Cultura, el señor Arnoldo Mora, y la comentarista en esta noche, la magíster literarium Flora Ovárez Ramírez, también comentarista. Un entusiasta saludo a los invitados especiales, en este caso la señora Elizabeth Fonseca Corrales, ministra de Cultura y Juventud, asimismo al señor Manuel Mora, comandante de las brigadas. Nos reúne hoy la presentación del libro Los amigos venían del sur, del escritor costarricense José Picado Lagos, obra editada y publicada por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia y a la que se le ha otorgado el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría 2013 por parte del Ministerio de Cultura y Juventud. Este es un libro que rememora las vivencias de un grupo de jóvenes costarricenses en su lucha por el derrocamiento de la dictadura somocista en los años 70 y en la posterior guerra contrarrevolucionaria en los años 80. Además, esta noche apreciaremos el documental basado en la misma novela, elaborado por el proyecto Encuentros Literarios del programa Promoción Cultural. De seguido, le solicitamos a la señora doctora Lisset Brenes, rectora ahí de la UNED, que les dé unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todos y todas. Un saludo a la señora Elizabeth Fonseca Corrales, ministra de Cultura y Juventud. Un saludo a los señores y señora que me acompañan en la mesa principal, a la doctora Flora Ovárez, al doctor Arnoldo Mora y al señor José Picado Lagos, autor del libro que hoy se presenta. Un saludo a don Mario Valverde, coordinador del programa que organiza esta actividad, a doña Yelena Durán, que es nuestra directora de extensión, a don René Muiños, director de la editorial, y a todo el distinguido público de esta noche. En nombre del señor rector Luis Guillermo Carpio Malabasi, hago el reconocimiento al programa de promoción cultural y recreativa de la Dirección de Extensión y al proyecto Encuentros Literarios, que en unión con la editorial, la Oficina de Audiovisuales y la Cátedra de Lengua y Literatura han hecho esta producción posible. Con relación al libro Los amigos venían del sur, destaco por supuesto a nuestro autor costarricense José Picado Lagos, Premio Nacional 2013 Aquileo J. Echeverría, y también destaco la participación del funcionario Juan Carlos Ulloa, oficial, por su testimonio de guerra, además de otros 5 testimonios. Es importante destacar también el aporte histórico del espíritu que movió a costarricenses a ir a la guerra por la paz y por los amigos. A finales de los años 70 del siglo pasado, un grupo de costarricenses llenos de ilusión, juventud y solidaridad se incorporaron a la lucha militar en contra de la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. Como representantes de la sociedad costarricense, identificada con el pueblo del vecino país y que condenaba esa tiranía que sometió durante más de 4 décadas al pueblo hermano. El presente libro resalta estos aspectos de nuestra historia nacional y habla de una solidaridad que cubrió diversos campos, desde las manifestaciones, actos culturales, hasta el apoyo militar y logístico a los que combatían al tirano. Quienes cuentan son algunos de los integrantes de las brigadas Carlos Luis Fallas, Mora y Cañas y Juan Santa María, que como dice en uno de los capítulos del libro, respondieron a su época. La compilación de las historias fue hecha por don José Picado Lagos, quien ha publicado además los libros de cuentos Los años del verde olivo y El oído mágico. He manifestado que hoy Nicaragua no solo vive en paz, sino que contribuye a la preservación de la seguridad ciudadana en Costa Rica. Se ha convertido en una barrera para amenazas como las maras y los grupos armados que afectan a Guatemala, Honduras y El Salvador. En Nicaragua hoy hay optimismo, crecimiento y Managua está adornada por lo que llaman árboles de la vida.
Los retos que nos separan ahora son de otra naturaleza. Yo personalmente tengo agradecimiento para los nicaragüenses y las nicaragüenses y confío en que encontremos más oportunidades para unirnos y los caminos de encuentro sobre los temas que nos separan. No hay camino para la paz. La paz es el camino, nos dijo Gandhi. Buenas noches. Muchas gracias, doña Lizeth. Ahora, desde la perspectiva literaria, la maestra en literatura Flora Ovares Ramírez nos presentará su comentario de la obra que hoy nos ocupa, Los amigos venían del sur. Doña Flora. Está abierto. Muy buenas noches, bienvenidos todos los amigos, autoridades, familiares. Yo titulé mi intervención Los amigos. Los amigos venían del sur puede leerse como un libro testimonial, como un documento histórico, como el recuento en la voz de sus protagonistas de una serie de hechos pasados. Los relatos poseen independencia unos de otros, cada uno guarda unidad en sí mismo. Los hechos son narrados por una voz diferente cada vez y se enfocan desde perspectivas diversas. Los testimonios están escritos en diferentes estilos según la procedencia social, el carácter, el sexo e incluso la actitud de cada narrador ante lo que cuenta. Hay quien se emociona profundamente y se involucra en su historia como si la reviviera. Tal es el caso de Ignacio, quien se sumerge en un torbellino de recuerdos en un soplo en la inmensidad del tiempo. Otros, por el contrario, toman más distancia de los hechos narrados. Para Anabel Rivera, el recuerdo de aquellos días se liga con la permanencia de su relación de pareja en Aún hoy seguimos juntos. Algunos se preocupan por el aspecto humano, otros por el militar o el político, como hace Manuel Mora Salas en sus dos intervenciones. Pero pese a las diferencias entre una y otra, todas estas historias configuran juntas un solo texto mayor. Cada testimonio es como una hebra de color y todas esas hebras forman un gran tejido, un croquis, un dibujo, cuyo tema central es el de la solidaridad internacionalista. Hoy quiero referirme a ese gran tapiz animado que diseñan los relatos de cada uno de los amigos que fueron al norte hace tantos años a luchar por sus ideales. Me gustaría mostrar cómo en ese bosquejo surgen cosas de las que los autores tal vez no tenían conciencia al momento de escribirlas o decirlas, pues se trata de un diseño que genera significados muy profundos que van más allá de los datos concretos. Como en cualquier dibujo, el orden de los elementos resulta central. Los relatos vienen dispuestos en orden cronológico. Primero aparecen algunos antecedentes de la insurrección. Después, los hechos referentes a la brigada Carlos Luis Fallas y a la caída del dictador Anastasio Somoza a finales de los años 70. A continuación, la defensa de la revolución en los 80 y la participación de las brigadas Mora y Cañas y Juan Santamaría. En este sentido, sigue el orden normal que tuvieron los acontecimientos en la historia. Pero además, como señalaba Gabriela Salas en su análisis de este libro, en el centro se halla el relato Queríamos ser como el Che, firmado por el compilador. Aquí se aclaran muchos aspectos y detalles de la organización de la estrategia revolucionaria, se sitúa el contexto de los hechos y, sobre todo, se señala la figura del Che como guía en la senda de la utopía. En el centro del dibujo, como un sol que ilumina todo,
se encuentra la imagen señera de Ernesto Guevara, símbolo de una época, de una opción política, de un ideal de ser humano que da sentido y amalgama la ideología que sustenta el libro. Como en toda narración, en esta hay personajes que cumplen con diferentes funciones. Algunos son los guías, que aparecen en ocasiones claves para llamar a la participación en el proceso. Otros los ayudantes que salvan a los compañeros en peligro. Otros los héroes. Manuel Mora convoca la lucha. Fernando Camacho lleva a cabo un trabajo silencioso. Ignacio impide que Chepe se suicide y así sucesivamente. Pero todos, sin excepción, están descritos por una palabra presente en el título. Son los amigos. Uno de los narradores, Julio Celedón, recuerda el origen de dicha denominación. Recuerdo que al salir de la cooperativa, los pobladores nos decían: que les vaya bien, muchachos. Buena suerte, muchachos. La integración entre nuestra columna, los campesinos nicaragüenses, fue conmovedora. En el norte nos decían los amigos, y allí en el sur éramos los muchachos. De esta manera, nos enteramos que este nombre no se lo pusieron ellos. Fueron bautizados así por los campesinos nicaragüenses, que los sentían cercanos y solidarios y los respetaban. Recordemos que el hecho de bautizar a alguien es una forma de darle una identidad, a veces conferirle una misión o reconocerle alguna característica. Y en esta ocasión, esta identidad es otorgada a aquellos muchachos por sus hermanos nicaragüenses. Esta reflexión sobre el calificativo de amigos dado por los campesinos a los internacionalistas me lleva a uno de los episodios más significativos del libro. Se trata del relato «Sentí que una mano me tomaba». Cito. Continuando nuestra marcha en el sur, nos encontramos con el caño San Francisco. Uno de los botes de la TPA cruzó para tender una soga por la cual habríamos de pasar. Al hacerlo, uno de los hombres de la tropa acuática murió ahogado, ya que el caño es muy caudaloso y tenía como 50 metros de ancho. Al intentar asirme de la soga, resbalé y caí al cauce. Iba con todo mi equipo, canadas, fusil, todo, así que me hundí como una piedra. Pero de pronto sentí que una mano me tomaba. Intentaba soltarme para no arrastrar al compañero que me ayudaba, porque me habían contado que en estos accidentes uno arrastra a quien intenta salvarlo. Cuando sentí otro jalón que me indicaba que mi rescatadora estaba asido a algo o a alguien y por tanto no se ahogaría, y entonces me aferré a su antebrazo con fuerza. Cuando caí, muchos se lanzaron ordenadamente para formar una cadena humana y rescatarme. Un nicaragüense llamado Manuel fue el primero en tomarme. Una vez a salvo lo abracé, le agradecí y aún hoy le agradezco lo que hizo por mí. Conmueve en esta línea la generosidad de la muchacha que prefiere morir antes que arrastrar a otro en su caída. Pero además, el texto ofrece otro significado importante. Son ellos, los nicaragüenses, los que forman la cadena humana que la salva. No puedo dejar de pensar en que algo semejante le sucedió al pueblo de Costa Rica durante los años de la insurrección. Al involucrarse en la lucha contra el régimen somocista, los costarricenses superamos el egoísmo, arriesgamos nuestra tranquilidad, sacrificamos algo de esta vida sin sobresaltos, cobijada por pacíficas montañas, y nos vimos salvados por ese otro a quien queríamos ayudar. El libro deja ver que en esta entrega participó todo nuestro pueblo, desde los gobernantes hasta los ciudadanos más humildes, la Cruz Roja, los hospitales del Seguro, la gente que ponía sus casas a la disposición de los muchachos, algunos hacendados guanacastecos, los grupos que organizaban manifestaciones y conciertos, en fin, la inmensa mayoría de la población. Esa es la recompensa que recibimos por el sacrificio y el esfuerzo realizados. De alguna manera nos salvamos cuando nos entregamos a salvarnos, como sugiere la canción de Silvio Rodríguez, gracias a la entrega a ideales superiores.
No puede faltar en un texto narrativo el espacio por el que se desplazan los personajes. El título alude al plano espacial cuando dice «venían del sur» e indica la presencia de un trayecto, un desplazamiento del sur al norte. Cito el análisis mencionado de Gabriela Salas. Los personajes tienen claro que el poder del enemigo viene del norte. Por eso la reivindicación ha de originarse y partir del sur. De ahí vienen los amigos y es el lugar donde nace lo opuesto, lo rebelde, lo que no se ajusta a los paradigmas del tirano. Perdón. La transformación del espacio es entonces vertical, se inicia abajo. En el sur, con las acciones de personas jóvenes, estudiantes, obreros, campesinos y activistas, y culmina arriba, en el norte, imponiendo un nuevo orden, el que trae el triunfo de la revolución. Dios mío. Como sucede en la literatura de iniciación, los personajes deben atravesar un espacio colmado de pruebas y superarlas. Muchas veces deben enfrentarse incluso con la muerte, el miedo, lo desconocido. Perdone, estoy con gripe. Fatal. En los cuentos, este recorrido posee ese carácter iniciático, pues permite al personaje comprender aspectos de su historia personal, posibilita sus reflexiones y lo impulsa a entender aspectos escogidos o negados de su identidad. Indudablemente, los protagonistas de este libro habrán experimentado una profunda transformación, habrán quedado marcados para siempre por esa experiencia, dice Marcela. Cuando escuché la orden, no sé quién la dio, de fuego concentrado a tal posición, disparé por completo el magazín con el que cargaba mi arma, recargué y volví a disparar. Yo no supe a quién maté, solo disparé en la dirección que me ordenaron. Y Álvaro Madrigal recuerda, otro incidente que reafirmó mi convicción de que defendíamos un proceso en cambio a favor de la justicia social, fue la visión de los sanitarios de la compañía de Concho atendiendo a una niña de aproximadamente 5 años, pero que en virtud de las condiciones de aislamiento y pobreza en que vivían, en medio de aquellas montañas aún no caminaba. Estaba en una especie de encierro, en medio de su propia suciedad, obviamente víctima de la desnutrición y con una infección severa en sus genitales, que ya tenían gusanos. Estaba siendo cuidada por su hermanita mayor de aproximadamente 9 años. Su padre había sido reclutado por la contra, esta era la forma común de reclutamiento de las tropas enemigas, y su madre estaba en el campo trabajando. Me impactó la ternura con que la trataban, aunque todos sabíamos que era poco lo que, en aquel momento se podía hacer por aquella gente. ¿Cómo habrá sido de definitiva esa experiencia para los que vivieron que el compilador de los testimonios, al momento de unificarlos con un título, escoge «Los amigos venían del sur»? Como si estuviera hablando desde el norte, no dice los amigos iban hacia el norte, como sería si estuviera hablando, narrando desde aquí. Muchas cosas sucederían después a estos héroes de carne y hueso. El tiempo, la vida, el roce con la realidad tal vez los hayan cambiado. Pero lo importante es que en el libro están como eran entonces, llenos de ilusión, valor y confianza en un mundo mejor. Observa también Gabriela Salas que el libro comienza con la narración de Sergio Eric Cardón, donde cuenta pormenores de los años previos a la insurrección, el viaje del sur al norte. El relato final del viaje marca el regreso, el viaje del norte al sur, y está firmado por su hijo Manuel. Ese relato se titula «Acompañar a un hermano muerto». El libro muestra así el paso del tiempo, pues la voz de una generación más joven toma el lugar de la anterior. A la vez, ahonda en los cambios perceptibles entre la primera y la segunda parte, la creciente dureza de los combates, la mayor presencia de la miseria, la enfermedad y la muerte de los compañeros. La imagen que cierra el libro es terrible, definitiva. El radista llegó corriendo y me dijo que debería salir porque habían matado a un tico, a un compañero mío. En ese momento, yo era el primero al mando, pues Jorge estaba en una reunión en Managua
Cuando me dan la noticia, no sabía de quién se trataba. Caminé día y medio para recoger el cadáver. Era Franco, de seudónimo Wilson Arroyo de nombre. Cuando vi su cadáver, estaba limpio, frío, sonriente. En todas las misiones, ese digno guerrero no logró enfrentamiento alguno y las babas se le salían por matar contras. Ese fue el pecado de su suerte. Él iba a la vanguardia y adelantó el paso y la estúpida contra remetió ante la exploración sin esperar a emboscar el grueso de la tropa. A él le acribillaron las rodillas y murió desangrado en la soledad de la batalla sin que nadie lograra socorrerle. Y se apagó la luz de la mañana, la de su novia, la de su nuevo hijo, y yo putié por él a la muerte de la vida, descubrí por qué los hombres tras su muerte continúan construyendo la esperanza. Lo sacamos en una mula, a acompañar a un hermano muerto, tirado boca abajo, y ha sido el animal de manera encorvada, es mal recuerdo. Nunca más regresé al campamento. Vencidos los obstáculos, el viaje de regreso al lugar de origen, de norte a sur, trajo a todos de vuelta. Ya no eran los mismos que habían partido movidos por la ilusión y la solidaridad, inspirados por los ideales de Calufa y el recuerdo de los héroes de 1856. Dejaban atrás momentos inolvidables y venían acompañados por el recuerdo de los compañeros caídos. Como Quijotes de carne y hueso, que habían salido en dos ocasiones de su casa en pos de sus ideales, volvían a la vida cotidiana. Al retornar a casa, un mundo distinto los aguardaba, y también como Don Quijote, dejaban atrás los seudónimos con que se habían bautizado a sí mismos para volver a usar el nombre propio y enfrentar los nuevos retos. Me alegra saber que el recuerdo de aquellos hechos lejanos y la memoria de quienes no volvieron del norte aún los siga reuniendo y que hayan aceptado el desafío de contar en este libro la historia de los amigos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Flora. A continuación, nos permitiremos presentar el video Los amigos venían del sur, que les entregamos en dos partes esta noche. Esta iniciativa ha sido posible gracias al esfuerzo del personal del proyecto Encuentros Literarios del programa Promoción Cultural, que con dedicación entrevistó a algunos de los actores de los heroicos hechos narrados en la obra. A los gestores de esta iniciativa les hubiera gustado entrevistar a todos los participantes, pero se entiende que por razones de espacio y posibilidades se incluyeron solo 6 testimonios, todos muy representativos del sentir del libro. Los dejamos con la primera parte del video. Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Literarios. A continuación vamos a presentar el libro Los amigos venían del sur, del escritor José Picado Lagos, Premio Nacional de Literatura, compilador de este libro. Además participan 31 testimonios, que en una segunda parte vamos a entrevistar a 4 de ellos. José, en uno de los testimonios tuyos habla de 13 personas, que son un poco sacados y separados del Partido Comunista para una preparación militar, metódica. ¿Qué importancia tiene esa separación de esos 13 combatientes para la guerra de insurgencia y para la posterior guerra a la caída de Somoza? Bueno, el partido desde hacía muchos años, ¿verdad? En los años 60, 70, tenía preparado y hacía un esfuerzo para estar preparado para cualquier contingencia en donde la cosa militar fuera el tema, ¿verdad? Y había preparado oficiales en Europa, en donde estos oficiales se prepararon en la guerra regular, ¿no? Eran oficiales de guerra regular. Y posiblemente ya don Manuel pensaba que nosotros íbamos a tener que actuar en Centroamérica por el auge que había
del movimiento revolucionario en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala. Y entonces él y su hijo tomaron las previsiones para que nuestro esfuerzo militar en el partido no solamente fuera del orden de la guerra regular, sino que también tuviéramos oficiales que se prepararan en la guerra irregular. Y estos compañeros que estuvieron conmigo se prepararon militarmente en otro tipo de guerra, la guerra irregular, que es totalmente distinta en el entendido de que posiblemente iban a trabajar, como pasó en otro terreno y en otro tipo de enfrentamiento militar, ¿verdad? Estos fueron la base, digamos, estos 13 oficiales fueron la base de nuestra tropa que fue a Nicaragua en el 79 y fueron también un esfuerzo importante en el 83, en las dos brigadas. Pero ya para el año 83 estos 12 muchachos se multiplicaron por cerca de 200, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos a tener, calculo yo, una cantidad de oficiales, unos 200 oficiales a nivel de oficiales de batallón que eran compañeros que podían, digamos, sin ningún problema dirigir en una guerra regular a cerca de 1800 personas por cada mando, ¿verdad? Imagínese usted, se juntan 200 que tienen esa capacidad, esa preparación, y les toca enfrentarse fundamentalmente a las tropas de Pastora. Por supuesto que el resultado es de esperar. La gente nuestra destrozó las tropas de Pastora, destrozó a Arde, en verdad, y en 3 años los derrotó completamente. Por eso es parte de la cosa de que muchos de estos resultados militares tienen que ver luego con la necesidad de que haya negociaciones y posteriormente haya elecciones en otra época, ¿verdad? Puede decirse que el aporte de Costa Rica por medio del partido Vanguardia Popular, en este caso, puede decirse que es un aporte para esa guerra de insurgencia estratégico. Es un aporte, diríamos, fundamental o clave para una victoria. O sea, que sin ese apoyo y sin ese aporte realmente de los jóvenes que se prepararon, hubiera sido distinta la historia, podría decirse eso. El aporte nuestro, que no es solamente de Vanguardia, sino también de otros partidos, del Partido Socialista, de la Izquierda, del Partido del Movimiento Revolucionario del Pueblo, es un aporte sustancial, desde el punto de vista de la calidad y desde el punto de vista también de la cantidad. No quiere decir que si nosotros, el pueblo de Nicaragua, no hubiera ganado la guerra, pero yo sí estoy seguro que los compañeros nuestros, algunos que murieron también, no dieron la vida en vano, compañeras y compañeros nuestros que murieron en este esfuerzo, y que le ahorramos mucha sangre a Nicaragua, mucho tiempo perdido, muchos destrozos, muchos desastres que venían de la invasión norteamericana, ¿verdad?, del gobierno de Reagan en ese tiempo. En el caso de Pastora, por ejemplo, en el caso de la brigada nuestra, More y Cañas, que combatió a Pastora, los nuestros, sin ánimo de sobrevalorar la participación, hicieron un papel extraordinario y le ahorraron vidas, hacienda, dolor, sangre al pueblo de Nicaragua. ¿Cuánto más, cuánto menos? Bueno, es muy importante, no se puede cuantificar. No es que si nosotros, ellos no hubieran hecho las cosas, pero sí nosotros les facilitamos el asunto. Y lo importante de esto es que lo hicimos sin ningún afán, sin ninguna pretensión, sino con una convicción solidaria con la que nosotros nos habían criado en el partido de Don Manuel, ¿verdad?, que es el maestro nuestro, Don Manuel Mora, que siempre nos enseñó la importancia que tenía el internacionalismo proletario, ¿verdad? Claro, incluso a mí me hubiera gustado muchas veces estar con los compañeros, ¿verdad?, que ahora van a entrevistar a ustedes, porque ellos son unos genios, ¿verdad? Ellos incluso sabían manejar armas que el EPS no sabía manejar, por ejemplo. Podían dirigir la artillería reactiva que los enemigos nuestros sabían de dónde le caían los cohetes, ¿verdad? ¿Y por qué sabían todo eso? Porque se habían preparado durante 3 años.
Y solo el hecho de prepararse 3 años para ir a jugar un papel de vanguardia, no de retaguardia, de vanguardia, de ojos y oídos del EPS, porque estas operaciones se hacen en conjunto con el EPS. El hecho de que nos hayan dado el honor a nosotros de ser los ojos de esa gente, eso para nosotros fue muy importante y para ellos también fue muy importante, ¿verdad? Y ellos también lo reconocen así. Y eso es lo importante en esto. Yo quisiera hacer como un parangón en las historias. Digamos, desde la guerra del 56, podríamos hacer un parangón con la participación de los costarricenses en la guerra de insurgencia de los años 79 anteriores o posteriores. Digo esto porque, no sé, esto me contó una vez que no se registra en la historia oficial de Nicaragua la participación de los costarricenses, ni tampoco en la historia oficial de Costa Rica para los jóvenes la participación de ustedes. ¿Hay como una ausencia o qué pasó ahí? Bueno, para mí esta participación de los costarricenses en asuntos de Nicaragua, como es votar una dictadura y ayudar a defender la construcción de una nueva sociedad, es tan importante como lo que pasó con William Walker en 1856 y con la aparición de las tropas nuestras ahí. Nosotros ayudamos a que los Estados Unidos en 1856 con Walker no nos convirtiera en sociedad esclavista. Eso es importante. Pero también, eso es muy importante, pero también es muy importante que nosotros participáramos de una lucha en donde los Estados Unidos tampoco, ¿verdad?, hizo de la nueva sociedad una sociedad, digamos, como podrían querer los Estados Unidos, sino que de alguna manera garantizamos con nuestro pequeño esfuerzo también que ese pueblo siguiera construyendo libertad, su futuro, independientemente de los altibajos que pueda haber en la cosa política. Me parece que es una cosa importante, una participación y la otra. Ahora, para nosotros los jóvenes, para el partido como tal, yo sí creo que fue una de sus gestas más importantes después de el Código del Trabajo, después de las garantías sociales, después de la guerra del 48, después de otras cosas, en un lugar muy importante y muy que hay que destacar, se encuentra la participación nuestra, participación nuestra ahí. Y eso es para mi gusto, claro que yo soy también, estoy ahí, para mi gusto es la página más gloriosa que ha escrito Vanguardia Popular en toda su historia, ¿verdad? Claro, sin menospreciar lo anterior, ¿verdad? Y Costa Rica también, ¿no? Y Costa Rica, por supuesto, y Costa Rica. Había que no se conoce, claro, no se conocía esta historia y ahora se conoce porque nosotros no somos la clase dominante en este país, ¿verdad? Entonces no había interés de que el pueblo de Costa Rica se diera cuenta que la izquierda de Costa Rica había participado tan activamente en el proceso de liberación de Nicaragua y en el proceso de defensa de la revolución posteriormente, ¿verdad? Si hubiera sido alguien de algún partido dominante, pues ahí habría 20 historias. Bueno, hay una, eso es lo importante, la vamos a conocer y hay que reconocer también, y es muy importante, reconocer el papel de la universidad estatal a distancia, ¿verdad?, en este esfuerzo, porque ustedes están multiplicando por miles, nuestros testimonios, y eso no hace más que agradecer a nosotros muchísimo. Nosotros ponemos tal vez las cosas, pero ustedes nos han ayudado mucho a que esto se multiplique por mil. Es muy importante. En el plano de este aporte de Costa Rica, volvemos a la figura de Manuel Mora Valverde, que en el libro queda claro que él tiene un papel importante, fundamental, en lo que es la reunión de las tendencias que hay en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que hay al menos tres, se señalan ahí, un frente dividido, y que él promueve esa unión para que una victoria final, ¿verdad? Ese es un aspecto. Y luego está el aporte de los jóvenes que se entrenaron fuera de Costa Rica y que aportaron entrenando a los jóvenes que fueron guerrilleros, a los exguerrilleros
para luego, bueno, formar el ejército, incluso luchar contra la contra, ¿verdad? Entonces son dos momentos, digo yo, claves. No sé qué, cómo lo percibe usted así. Bueno, primero que don Manuel tenía una virtud, que era un hombre visionario, ¿verdad? Yo tuve la suerte de conocerlo muy directamente porque en realidad fue mi jefe cuando yo trabajaba con las organizaciones campesinas y de masas, ¿verdad? Era el secretario general del partido. Un hombre que andaba adelante 10 años lo menos, ¿verdad? Que sabía lo que iba a pasar en Centroamérica, que sabía por dónde, que había una coyuntura especial en donde la lucha armada se iba a poner de relieve. Y entonces, como decían ayer una señora por ahí, ayudaba a que nosotros saliéramos adelante bien ubicados por lo que iba a suceder afuera, no necesariamente adentro. Y él sabía que no se podía votar a Somoza sin unidad de la vanguardia en Nicaragua, y luchó porque esa unidad se diera al fin en su casa, ¿verdad? Siempre fue en su casa, después de 30, 40 reuniones que hubo, ¿verdad?, con los representantes de las distintas tendencias, los proletarios, los GPP y los terceristas, con los cuales nosotros al final hicimos más miga, ¿verdad?, porque ellos estaban aquí en el Frente Sur. Pero además don Manuel ayudó a sin número de cosas y de detalles que uno tal vez no le da importancia, pero que tienen importancia. Posteriormente, en relación también a la contrarrevolución, él ayudó mucho a debilitar a la contrarrevolución con distintas acciones de inteligencia política, conversando aquí, conversando allá, intercediendo con don José Figueres, etcétera, ¿verdad? Ella ayudó mucho para que Costa Rica no se viera envuelta a la guerra tampoco, ¿verdad? Porque en estos sucesos es muy importante que Costa Rica nunca participó de esa guerra, ¿verdad? Participaron costarricenses, pero en la guerra de Centroamérica Costa Rica siempre conservó su manto de paz, su situación, que es importante, eso es por decir así. Luego también, claro que nosotros no estamos haciendo esto porque se nos reconozca o van a gloriarnos. A nosotros nos dieron, cuando nosotros derrotamos a Somoza, el compañero Humberto Ortega nos dio la orden, conociendo la preparación de nuestra gente, que formáramos la Escuela Militar Oscar Turcios Chavarría. Yo fui director de esa Escuela Militar. Nosotros preparamos a los primeros oficiales del EPS en Nicaragua. Y para nosotros es un gusto ir a Nicaragua ahora y encontrarnos con los que ahora son coroneles y algunos generales, que son gente que nosotros ayudamos a preparar. Pero nosotros también ayudamos a preparar a los compañeros de la inteligencia política nicaragüense, ¿verdad? Porque nosotros teníamos mucha experiencia en ese campo también. Quiere decir que el aporte ha sido en distintos momentos, de distintas calidades, de todos, no de distintas calidades, de distintas especies, calidades excelentes siempre. Y eso posteriormente ha sido reconocido también por los amigos nuestros en el exterior, ¿verdad? No sé si ustedes saben que don Manuel Mora fue distinguido con el premio Playa Girón, que solamente se le da a dignatarios extranjeros en Cuba, y que fue una medalla que le dieron a él en el 88, creo que se le entregaron en Cuba, en una ceremonia solemne, y que es una medalla que solamente, tengo entendido, solamente dos latinoamericanos tienen de parte del reconocimiento de parte del gobierno cubano. Bueno, imagínense, y él, creo yo, él llegó a recibir esa medalla y seguro dijo, yo no tengo nada que ver en esto, me imagino, son los muchachos, pero él tenía que ver en todo con esto, ¿verdad? Y ese reconocimiento, pues, para nosotros ha sido también muy importante, y ese aporte en general del partido dio en todos estos momentos, ¿verdad? ¿Cómo se define José Picao Lagos como líder político-militar? Pues en realidad yo no soy el líder político-militar, ¿verdad? Yo por distintas circunstancias, pues, bueno, que yo escribí el libro, entonces, pero no, en realidad nosotros hemos tenido, digamos, un líder militar, ¿verdad? Dichosamente, nosotros tenemos como líder militar a Manuel Mora Salas, que es el hijo de don Manuel, y que se preparó precisamente para hacerse cargo de todas estas cosas, porque uno habla de esto y cree que es fácil esto, es fácil el otro, preparar gente, mandar a estudiar gente, trabajar aquí, atender allá,
casas de seguridad, etc. No, eso requiere de un trabajo importante. Manuel tiene la virtud de que, en primer lugar, se preparó como general de brigada, ¿verdad?, en la Unión Soviética, en la Escuela de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la URSS. O sea, Manuel es la persona que más sabe de cosas militares en Costa Rica todavía. Y claro, con esa capacidad, él también trató de hacer lo que él sabía, que son trabajos de Estado Mayor, trabajos de preparación militar, etc. Formó un gran equipo él. Unos son los que combatieron, pero es que detrás, por cada combatiente que hubo en Nicaragua, yo calculo que habían, por cada combatiente debe haber habido 10 personas que hacían las tareas de retaguardia, que son muchísimas, ¿verdad? Desde mandarle una carta de un papá a un muchacho que está en la montaña, hasta guardar a un compañero que tiene que tener casa de seguridad, o que esté herido, o que se murió y hay que irle a decirle a la mamá que se le murió su hijo en la guerra, etc. Tareas desde el uniforme, de la información que se canaliza, porque nosotros también éramos un aparato que no solamente estábamos en la montaña, sino que éramos un aparato que estaba en las ciudades. Nosotros también sabíamos dónde trabajaba la contrarrevolución en Costa Rica. Nosotros sabíamos dónde operaba el Negro Chamorro. Nosotros sabíamos quién era la persona que le daba, digamos, abastos a Edén Pastora. Harold Martínez, en este caso concreto, que era un comandante contra que operaba en Guápiles, abasteciendo a la tropa que estaba luchando contra nosotros. Nosotros todo eso lo sabíamos. Incluso simplemente informamos que estaban ahí, ni siquiera nosotros nos atrevimos a tomar medidas propias, ¿verdad? No, no, porque nosotros fuimos siempre muy respetuosos del orden de Costa Rica, ¿verdad? Y tratamos siempre de que las cosas no, de ninguna manera, no se trasladaran a Costa Rica, y menos con tropas asesinas de la contra que pudieran empezar a lastimar a nuestra gente en Costa Rica. Aún así tuvimos mártires. Nosotros, hay dirigentes campesinos nuestros, compañero Guanacaste, que lo asesinaron por la espalda, si no me equivoco, apellido Montoya, ahorita recuerdo, pero a mucha gente nuestra, la gente nuestra que hacía inteligencia también era amenazada por la contra en Costa Rica, etc. Ha tenido, perdone que me extienda un poquito, ha tenido mucho que ver lo de Manuel, ha sido en distintas, ha sido la inspiración nuestra, y dichosamente, pues siempre tuvimos nosotros un jefe competente como Manuelito. Nosotros le decimos Manuelito con cariño, pero en realidad el comandante Ramiro ha sido para nosotros una guía, una orientación por dicha, y además yo tengo problemas con él porque él siempre me demuestra en la práctica que sabe más que yo de la cosa militar, y entonces lógicamente si yo tuviera que reconocer a un líder ahí, tendría que reconocerlo a él, ¿verdad? Y por supuesto a don Manuel, que es el líder de nosotros dos, ¿verdad? Y de todos los demás, ¿verdad? Don Manuel ese es apague y vámonos. Sí, los amigos venían del sur, el libro que publica la editorial de la UNED y que ganó el Premio Nacional de Literatura 2014. Usted es el compilador, tuvo que hacer un trabajo de recolección de la información. Tal vez si nos cuenta el proceso de escritura de este libro. Bueno, nosotros iniciamos un trabajo de entrevistas, ¿verdad? Es un trabajo que duró 4 años más o menos, ¿verdad? Esas entrevistas luego las trasladamos a, digamos, ya las transcribimos, ¿verdad? Y ahí hacíamos las correcciones, porque en realidad no ha sido como decir un trabajo de compilación solamente. Para empezar, los testimonios de la gente son la base fundamental de la cosa, pero los compañeros nuestros y las compañeras nuestras que hicieron esos testimonios jamás hubieran contado sus secretos, ¿verdad?, a otras personas que no fueran las propias, eso para empezar, sus cosas más íntimas, porque las cosas de la guerra son las cosas más íntimas de un ser humano, ¿verdad? Bueno, ojalá no estar en eso, pero si se ha estado en eso, son las cosas más íntimas. Las dijeron, las arreglamos bonitas, algunas no había que arreglarlas porque con el caso de un compañero Chepe, que hay ahí, el compañero Chepe es un campesino todavía, un niño, y él la cuenta bellísima, no había que arreglar nada. Y otras hubo que hacer incluso hasta un cuento, ¿verdad? Como es el caso de Chino Lin, un cuento famoso que se llama
¿cómo me decía usted? Bailando con Glenn Miller, que es un tremendo cuento, que bueno, ese lo hice yo, pero lo hice con el Chino, ¿verdad? Aunque el Chino en este momento no lo puede hacer porque tiene problemas de parálisis cerebral, ¿verdad? Pero sí ha sido un trabajo arduo, pero con una materia prima excelente. Bueno, muchísimas gracias, José Picado Lagos, por la presentación de su libro. Usted recopiló Los Amigos Venían del Sur, de este programa de Encuentros Literarios. Adip, muchísimas gracias también, Abdalá, del programa de promoción cultural. Muchas gracias sin duda al programa de promoción cultural, al equipo de producción audiovisual de la UNED y a la Cátedra de Literatura que hacen posible estos encuentros literarios. A continuación, escucharemos la intervención del doctor Arnoldo Mora Rodríguez, distinguido catedrático universitario, quien nos va a hablar de la trascendencia histórica de la obra. Muy buenas noches. Ministra de Cultura, José, compilador de este libro tan valioso, queridas compañeras y compañeros todos, que mi intervención, y me gustaría que también todo este acto fuera ante todo y sobre todo un homenaje a quienes lucharon, un homenaje a esos patriotas que en la fase final de la lucha contra la dictadura de la dinastía somocista y luego en la segunda parte en la lucha contra los contra, que no son lo mismo, no son el mismo enemigo. El enemigo es único, es el imperialismo norteamericano, usando a otros, pero el gobierno no era el mismo. Uno era Jimmy Carter y el otro, muchísimo más peligroso, Reagan. Es, por ende, un homenaje a estos que lucharon, igual que en 1856, a estos que murieron, víctimas de Pastora, esta gente. Son balas de Pastora las que mataron. Y luego una felicitación. Una felicitación, en primer lugar, que parezca paradójico, a quienes dieron un premio, el Premio Nacional de Libro No Ubicable, porque normalmente el arma más poderosa que tienen todos los imperios, todos los terrorismos de Estado, todas las tiranías y los déspotas, el arma más poderosa que tienen es el silencio. Como lo dijo Martin Luther King, a mí no me aterroriza la maldad de los malos, sino el silencio de la mayoría de los buenos. Ocultar, callar, es una forma de manipular. Decir verdades a medias es decir mentiras enteras. No decir lo que hay que decir es la forma más grave de manipulación, de lo que hemos llamado la dictadura mediática. Por eso un libro como esto, que es honrado, que es, recibe el premio Aquileo Echeverría como libro no ubicable, lo pone en primera línea, destaca y por ende hace hablar aquellos que el sistema, el statu quo,
quiere callar. Son, por ende, muchas voces las que están aquí. Una polifonía, como diría Bajtín. Felicitaciones, por supuesto, a José por haber sido no solamente el compilador, sino también el arquitecto. Este es un material. Él supo ordenar y, como lo vemos, en orden cronológico, coge la lucha primero contra Somoza y después, finalmente, contra Pastora, donde se va más, contra la Contra. Primero son testimonios, la mayoría muy, más bien cortos, muy personales, muy existenciales, y se reserva para el final verdaderos ensayos donde ya interviene no solamente el testimonio directo, la vivencia inmediata, sino la reflexión y el análisis. El propio José también participa con dos ensayos, dos intervenciones. Por eso los autores de este libro son muchos. Todos los que aquí escribieron, por supuesto también los que no escribieron pero lucharon, aquellos que usaron su nombre civil, aquellos que usaron o prefirieron usar el nombre de guerra, o algunos que incluso quisieron guardar el anonimato. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de uno de los acontecimientos más importantes de la historia, no solamente de la región, sino de la historia universal. Es la última gran batalla de la Guerra Fría. Después terminará la Guerra Fría. Centroamérica fue la última gran batalla de la Guerra Fría, cuando en 1980 Reagan gana las elecciones y lo entrevistan, dice: el test del poderío norteamericano es lo que está pasando en Centroamérica, refiriéndose fundamentalmente a El Salvador. O sea, que esto era un acontecimiento mundial. ¿Por qué razón? Centroamérica no tiene materias primas estratégicas, Centroamérica no tiene una gran población. ¿Cuál es la importancia nuestra? La importancia nuestra es que somos parte de una de las zonas geopolíticas más importante del planeta. Yo diría que la segunda. La primera es el Medio Oriente y la segunda es la cuenca del Caribe. Desde que Cristóbal Colón llegó a estas tierras y nunca salió de aquí, nunca pasó, en el tercer viaje llegó a lo más lejos, que fue la desembocadura del Orinoco. Desde que Cristóbal Colón llegó a estas tierras, la cuenca del Caribe, nunca ha tenido paz. Nunca ha tenido paz. Cuando terminó la Guerra Fría y ganó Jimmy Carter, Carter dijo: hay que disminuirle el presupuesto al Pentágono y disminuir las tropas activas del ejército norteamericano. Lo redujo en un 30%. En un 30% de las tropas del ejército norteamericano. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos soldados se fueron del Caribe? Ni uno. Ni uno. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El Caribe es a América lo que el Mediterráneo es a Europa. El que es dueño del Caribe es dueño de América, de las dos Américas. El que es dueño del Mediterráneo es dueño de Europa, de todas las vías. ¿Por qué? Porque es en las vías de comercio donde se establece lo que Marx llama
el valor de cambio. Es decir, donde la producción se incorpora al mercado y se convierte en mercancía. Eso nos explica por qué lo que pasó en Libia, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Ucrania. Esto es la enorme importancia, y espero que este nuevo gobierno lo tome en cuenta, la enorme importancia que tiene esta región, la importancia geopolítica, Esto era lo que estaba en juego en la guerra. La caída de Somoza no es la caída de un dictador más, es quebrarle la columna vertebral a la política imperial en la región. Desde que cayó Somoza, aquí el imperio tiene un vacío. Y estos compañeros lo entendieron. Por eso empuñaron el fusil. Igual que en 1856 se derrotó por primera vez el destino manifiesto, que no es exactamente la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es más grave porque la doctrina Monroe es una política de Estado. El doctrino manifiesto es una ideología. Las ideologías provienen de la sociedad civil. Las políticas del Estado establecen el carácter y la naturaleza del Estado. En este caso, el Estado imperial. Cualquiera que venga a la Casa Blanca tendrá que ser un emperador. Le guste o no le guste, es política de Estado desde que existe la doctrina Monroe. En 1856 fue derrotado el destino manifiesto, que es una pseudo-religión, como todos sabemos, una pseudo-teología. Los Estados Unidos están llamados por Dios a gobernar el mundo porque son el pueblo privilegiado, el pueblo escogido por Dios. Esa es la doctrina del destino manifiesto, que fue forjada más tarde, en la década de los 40, para justificar el arrebatarle a México los 2 millones de kilómetros en 1848. Todo esto lo digo para subrayar la enorme importancia que tuvo, independientemente de lo que se pueda pensar de el Daniel Ortega, presidente actual, la enorme importancia que tuvo el Frente Sandinista y el apoyo del Frente Sandinista en ese momento para la derrota de la dinastía de los Somoza. Y ellos lo tenían muy claro. Hay un libro que publica un periodista norteamericano, que es una entrevista a Anastasio Somoza de Baile cuando vive él en el exilio en Miami, es decir, después de que perdió el poder, después de que fue derrotado. Y el periodista le dice: usted debe tener un enorme odio a los sandinistas, porque le quitaron el poder. Dice: no, yo a ellos no les guasto ni resentimiento. Dice: ¿por qué? Porque ellos hicieron lo que ellos dijeron que iban a hacer. Ellos se propusieron hacer eso y lo hicieron. Entonces, ¿contra quién está usted resentido? Dice: contra ustedes. Porque mi familia fue el servidor más leal que tuvo el gobierno norteamericano. Y a la hora de las horas, Carter nos abandona. Es ahí donde se entiende claramente la enorme importancia de esta gesta, comparable, como les digo, a la de 1856. Es por eso que a quienes lucharon, a quienes emprendieron el rifle en el hombro y fueron a pelear, yo los llamo héroes. Y a este libro, el libro que mantiene vivo y permanente esta memoria histórica. Porque la pérdida de memoria es igual o comparable al silencio ideológico, al silencio de los buenos para que los malos sigan siendo malos, como decía Martin Luther King. ¿De qué se trata este libro?
Los cubanos crearon lo que se llama el premio de Casa de las Américas, que es uno de los premios más prestigiosos, si no el más prestigioso de nuestra América. Y crearon un subgénero literario que se llama el género o el subgénero testimonial. Y este es una obra de testimonio. El testimonio tiene una doble característica o una doble importancia. Desde el punto de vista literario, tenemos la materia prima viva, activa, real, de quien no solo produce un texto, es decir, una palabra, sino que produce una acción, haciendo realidad aquello que decía José Martí, que la mejor manera de decir es hacer. Es el actuar lo que se convierte en poesía, que se convierte en palabra, se convierte en literatura. Gran parte del subgénero testimonial, como bien sabemos, es no palabra escrita, sino palabra oral. Poner la grabadora y grabar. La literatura hispanoamericana ha reivindicado la palabra oral, no la palabra escrita. Y como bien sabemos, fundamentalmente la palabra no se hizo para escribirla, se hizo para hablar. Y la literatura surge en primer lugar como el transmitir de generación a generación los relatos que luego se convierten en textos sagrados, en mitología, en leyenda, etc. El reivindicar la palabra hablada, no escrita, es de enorme importancia porque le permite a uno tomar en cuenta lo que es más importante en un libro. Lo más importante en un libro no es quien lo escribe. Y en esto estoy repitiendo a un crítico y pensador que tanto admiro, que es Humberto Eco. Lo más importante de un libro es el lector. El lector es el que define qué clase de obra tiene en su mano. El lector es el que lo aparta, lo abraza, lo asume, dice qué bruto, qué maravilla, qué bruto, qué porquería. El lector es el que está en diálogo permanente con la obra. Y en el género testimonial tiene la característica de lo que es la literatura histórica, que el tema fundamental, lo que sería el argumento, es el acontecimiento. Es el acontecimiento histórico lo fundamental. Y frente a un acontecimiento, lo único que cabe es meterse dentro de él, para convertirse en protagonista. La historia, por ende, y fundamentalmente, como bien sabemos, la historia se escribe con sangre. Hegel decía que la historia, la palabra historia, no es más que un eufemismo por violencia. Aquí lo tenemos vivamente. Uno se incorpora y se introduce en un acontecimiento que transforma los procesos y transforma la conciencia de los pueblos. Por ende, el verdadero protagonista de un acontecimiento no es un individuo, sino un pueblo. Y la característica fundamental en una ponencia en la Academia de la Lengua, yo lo dije, la característica fundamental de la literatura hispanoamericana, en diferencia con la literatura europea occidental, es que el autor, quien escribe, no es un individuo, sino una colectividad. Nadie lo ha dicho mejor que una novela que para mí es la más grande que se ha escrito en América Latina, Yo, el Supremo, de Augusto Roa Bastos, cuando repite las palabras
de don Miguel de Unamuno, que decía: Miguel de Cervantes no escribió el Quijote. El Quijote lo escribió el pueblo español y Miguel de Cervantes le prestó el brazo que todavía le funcionaba, que era el brazo, porque el brazo izquierdo lo perdió, o sea, el movimiento del brazo izquierdo lo perdió en la batalla de Lepanto. Le prestó el brazo al pueblo español para que el pueblo español se contara a sí mismo su propia historia, que es Don Quijote. Y Roa Bastos lo dice: la Biblia no la escribió un montón de individuos, la escribió un pueblo, el pueblo de Israel. Homero no es un individuo, Homero es un pueblo, es ese pueblo el que escribió la Ilíada y la Odisea. Por ende, aquí está una gesta, la gesta de todo un pueblo que prolonga 1856, la gesta de todos los hombres y mujeres libres que quisieron prolongar y hacer realidad nuestra segunda independencia. Nuestra primera independencia, como bien sabemos, no fue el 15 de abril, el 15 de septiembre de 1821. Fue la batalla de Rivas, fue la lucha por nuestra independencia, nunca fue contra España. Eso lo hicieron en México, declararon independencia contra España. Nuestra lucha fue siempre contra el imperio, contra el imperio. Por eso este libro debe ser completado en su título. Dice: los amigos venían del norte, ¿qué es lo que hay que decir? Los enemigos venían, los amigos venían del sur, ¿qué es lo que hay que decir? Los enemigos venían del norte. Estos pueblos lo que hicieron fue poner la carne de cañón, la carne de cañón. Como siempre les digo a los grupos de norteamericanos que recibo, las características que tienen todas las armas de las dictaduras de América Latina, todas tienen una característica. Cada bala dice Made in USA. Eso es lo que estaba en juego, eso es lo que aquí se luchó, eso es lo que aquí se testimonia. Por ende, leer un libro de estos es incorporarse a un acontecimiento. Por eso también tiene un valor extraliterario. El valor extraliterario es que es lo que los historiadores llaman verdad. Para un historiador, la verdad es una fuente primaria. Es lo que dice la fuente primaria. ¿Por qué? Porque lo que pasó hace 500 años, nadie de nosotros fue testigo, menos el historiador. ¿Qué sabemos de lo que pasó en otras épocas, en otros lugares? Es lo que dicen los que estuvieron ahí, es decir, las fuentes primarias. Esto es una fuente primaria de quienes estuvieron aquí. Es, por ende, una obra de un valor que rebasa más allá de lo género literario. Es lo que se suele llamar en la estética marxista el realismo. Es decir, donde no hay nada de ficción, donde lo que hay es el reflejo, digamos, los rayos X, las placas de acontecimientos históricos. Por ende, el verdadero protagonista son los pueblos que han luchado. Lo que hicieron José, Manuel, todos los compañeros que pelearon, fue prestar el brazo y poner el pecho a un pueblo o a un conjunto de pueblos que han luchado por su liberación. En este acontecimiento, por ende, se lleva a cabo lo que se ha llamado nuestra segunda independencia, nuestra plena independencia. Los pueblos nuestros están todavía en lucha. Por eso yo quisiera ver en este libro no solamente un testimonio de lo que ha pasado, sino un llamado a lo que todavía tenemos que hacer. Leyendo este libro se da uno cuenta
de que la lucha continúa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Arnoldo Mora. Seguidamente vamos a proceder a presentar la segunda y última parte del video Los amigos venían del sur. Esta parte es mucho más corta. Aprovechamos para saludar a las personas que nos están siguiendo por Onda UNED. Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Literarios. A continuación vamos a presentar el libro Los amigos venían del sur, compilado por el escritor José Picado Lagos, Premio Nacional de Literatura. En esta segunda oportunidad nos acompañan Juan Carlos Ulloa, Daniel Sánchez. La compañera Marta Picado, conocida como Marcela. El compañero José Bolaños, conocido como Chepe. Enrique Mora, conocido como Oso. Y William Vindas, conocido como Julio Celedón. Bien, Juan Carlos, leyendo un poco tu narración, decía ahí que al llegar usted a Costa Rica de nuevo, ya ni su hermano lo conocía. ¿Qué haya pasado con la historia de Juan Carlos en esta guerra de insurrección? Bueno, es importante mencionar que, como puso la persona, me puso una vez una persona que amo mucho, cuando nosotros nos fuimos de Costa Rica, en el maletín o en la maleta llevábamos un montón de ilusiones, pero también llevábamos mucho miedo. Nadie sabía lo que iba allá. Yo tenía una relación muy estrecha con mi hermana menor, porque yo la chineaba mucho. Y el partido nos dio la orden de que nadie de las familias podía saber dónde estábamos nosotros. Entonces, para mi familia, yo estaba estudiando en Cuba. La experiencia de la guerra es muy dura, pero es muy valiosa también. Yo comentaba con algunos compañeros que las cosas ahí son muy reales, los afectos, las palabras, los compromisos, la actitud combativa, los ideales que tiene uno, lo mantienen vivo. Pero pasamos muchas hambres. Yo llegué al país después de que me habían herido, casi pierdo una mano y un ojo y un oído. Y el compañero Inti Picado, que nosotros siempre lo veíamos como padre, igual que Manuel Mora Salas también, porque nosotros estábamos muy jóvenes, me dieron la orden de regresar al país, y yo le rogué al compañero Inti que me dejara terminar la misión, y él me lo permitió. Entonces mandé una carta a mis padres explicándoles que todavía me faltaba, y entonces estuve un poco ahí descansando, y después ingresé otra vez a la guerra. Nosotros éramos oficiales multifuncionales. A mí a veces me daban trabajo de francotirador, a veces me mandaban a la artillería, a veces me mandaban a exploración. El clima de esa zona es muy duro, muy duro. Yo ingresé al país ya con la malaria, un tiempo después de haber ingresado me dio. Y de ahí, nosotros no teníamos muy buena comunicación con la familia, no podíamos escribir, no podíamos revelar ningún tipo de información. Aún así a mí me llegaron algunas cartas, gracias al compañero Inti. Y entonces, posteriormente a eso, nos dieron la orden de regresar al país, ya cuando había terminado la Operación Soberanía. En ese momento todo el territorio sur de Nicaragua estaba liberado de la contra.
y en cada lugar que dejábamos tomado quedaba un puesto de retaguardia con tropas nicaragüenses defendiéndolo. Entonces, cuando ingresamos al país, nos vinimos en parejas y llegamos a las respectivas casas. Entonces fue para diciembre. Entonces yo toqué la puerta de mi casa y entonces mi hermana me dijo, mi hermana pequeñita abrió la puerta y le dijo a mi mamá: hay un señor parado en la puerta, se parece a Juanqui, pero no es. Y entonces ya mi mamá salió y ya nos abrazamos y fue una fiesta porque ellos no esperaban que yo viniera en esas fechas. Yo duré 3 días durmiendo después de eso, porque uno nunca duerme igual si no es en el hogar. Muy bien, muy bien. Marta Picado, Marcela, la participación de la mujer en esta guerra de insurrección contra Somoza y posterior, ¿verdad?, a la guerra de insurrección, ¿qué nos puede contar de esa mujer? Sí, mire, la participación de la mujer en estos procesos fue muy amplia, como siempre ha sido en los procesos revolucionarios. Lo que pasa es que muchas veces se ha invisibilizado la participación, pero en Costa Rica la mujer participó desde muchos ángulos, participó en la solidaridad, participó apoyando a los compañeros nicaragüenses que venían huyendo, a los que venían enfermos, sirvieron de enfermeras, de correos, fueron muy, muy beligerantes las compañeras. Y en el caso de nuestra organización, el partido, pues, cuando triunfó contra la dictadura somocista, desplegó, bueno, mandó gente a incorporarse, a ayudar al nuevo gobierno, al gobierno que se estaba formando, e incluso, bueno, se participó muchísimo en labores de alfabetización. Me acuerdo que hubo gente de la Escuela de Matemáticas ayudando a formar la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Nicaragua, a formar la Dirección de Tránsito. Increíble que nosotros, tantos problemas que tenemos con el tránsito, nosotros ayudamos a formar esa dirección, y así en muchos ámbitos, tanto políticos como militares, que no debemos olvidar que nuestra participación no es solamente militar. La participación militar es consecuencia de la participación política que se tuvo, que tuvo el pueblo de Costa Rica durante el apoyo a la revolución sandinista. Y luego, posteriormente, con la incursión de la contra, ¿verdad?, de la contra financiada por los Estados Unidos, se participó también, las mujeres participamos. Yo debo destacar muchísimo la participación de Yamilet López, conocida como María. Ella y yo fuimos las primeras que ingresamos a la Brigada Moricañas, que ingresamos a Nicaragua. Ella y yo teníamos una relación estrecha porque habíamos sido militantes, ella en el movimiento sindical y yo en el movimiento estudiantil, éramos amigas, y nos dio mucho gusto encontrarnos, y como éramos las dos únicas mujeres, pues anduvimos muy cerca siempre, incluso dormíamos juntas compartíamos, digamos, todos los detalles y los secretos de esa guerra, y bueno, comentábamos las incidencias que pasaban ahí. María era una mujer de un gran talante, una mujer muy inteligente, y jugó un papel importantísimo. Primero, era muy fuerte, aunque no era ella físicamente fuerte, ella demostró una gran fortaleza física, y además contribuyó a que estuviéramos con actividades grupales, incluso hacíamos hasta teatro. Bueno, ella nos ponía a hacer teatro para alegrarnos un poco la estadía. Ella fue un ejemplo, una líder, ¿verdad?, y además con una gran humildad. La muerte de ella fue muy prematura, desgraciadamente, igual que con el otro compañero que murió en ese momento, con Pedro, compañero zapatero, pero para nosotros fue muy impactante la muerte de María, porque ella era necesaria en la tropa, como le decía, como líder, como ejemplo a seguir. En ese sentido, creo que, bueno, es muy valiosa la participación de las mujeres. Luego hubo ocho compañeras más que se integraron. Yo ya no estuve con ellas, yo salí antes, que también fueron muy, muy valiosas y contribuyeron
a darle un mejor ambiente a la guerra, que es una, que es tan, tan dura, tan, tan desgarradora, y que no quisiéramos volver a repetir, ¿verdad? Porque la guerra deberíamos evitarla siempre. Yo mantengo mi vocación pacifista, la que me ha inculcado este país, y la guerra no debe repetirse. Pero bueno, lo hicimos porque había que hacerlo, no nos arrepentimos para nada, pero tampoco es, no le hacemos una alabanza a la guerra, ¿verdad? Creo que cumplimos nuestra misión histórica, que era la misión que nos correspondía en ese momento histórico a nosotros como jóvenes, que también hicieron otros en su momento en la Guerra Civil Española, en la Revolución Bolchevique, en la Revolución Francesa. Nosotros lo hicimos en este pedacito de terreno, en esta pequeña geografía, y estamos muy orgullosos de esto. Además, debemos recalcar el esfuerzo que José hizo, ¿verdad?, el autor de la compilación, porque si él no lo hubiera hecho, estas historias hubieran quedado totalmente en el olvido. Y bueno, qué dicha que estamos vivos para contarlo, ¿verdad? Y este libro ha despertado muchas inquietudes. Hay mucha gente que quiere contar más, porque todos tuvimos nuestra historia. Yo creo que todos fuimos solidarios con el pueblo de Nicaragua en su momento. Costa Rica se volcó entero a apoyar la lucha contra la dictadura. Y bueno, y ahora convivimos con compañeros nicaragüenses, hermanos. Ya nos estamos mezclando. Entonces, no tiene por qué haber diferencias entre estos dos pueblos. Al contrario, no podemos fomentar las desigualdades o las desavenencias, sino que, por el contrario, más bien debemos hermanarnos más, porque bueno, estamos en épocas difíciles, ¿verdad? Y esperamos que en Nicaragua pues se tome un rumbo mejor para que haya un país más justo y más igualitario. Muy bien, yo creo que el tema de la mujer da para un tema en especial, ¿verdad? José Bolaños, Chepe, me imagino que la guerra también tiene su parte cruel de muertos y heridos. ¿Podrías contarnos algo de esa parte? Bueno, yo ingreso al partido en los años 70, finales de la década de los 70. Nos toca vivir la situación del dictador de Somoza. Trabajamos desde acá en la derrota de Somoza. Yo para esa época pues era muy joven. Tenía casos 16, 17 años, pero ya hacíamos labores de inteligencia y esto. En el año 82, el partido llama quizás, pues por lo menos a los compañeros de mayor confianza y de mayor disposición para integrar una unidad especial para trasladarnos a Nicaragua. Nos vamos para Nicaragua en el 82. En el 83 empezamos con combates, derrotando las bandas contrarrevolucionarias que operaban en el norte de Nicaragua y en el sur de Nicaragua. Esto de los muertos es la cosa más terrible que uno le puede pasar en la montaña, perder un compañero, que no es más que un compañero, es más que un hermano. En realidad, cuando nos matan a Pepe, cuando nos matan a María, cuando nos hieren a Víctor, quizás fue la noche más difícil para muchos de nosotros. El dolor, esa parte que se desprende de uno al saber que un compañero de esos no está, por lo menos físicamente con uno, es un dolor que cuesta describirlo. Posteriormente, del norte nos trasladamos al sur de Nicaragua a combatir al ARDE, y me nombran o me sacan a una unidad especial de armas junto con el OSU, una unidad de artillería. Y estando precisamente en el sur, me dan la orden de combate. Había una ametralladora antiaérea que nos estaba partiendo los compañeros. Me dan la orden de neutralizarla. Yo utilizaba un RPG-7, un arma pues, de alto poder. Y al hacer el segundo impacto, tengo que moverme y me pegan en la columna. Quedo en una posición muy difícil para moverme, puesto que no podía mover las piernas siquiera. Entonces un compañero, Jerónimo, se mueve y logra arrastrarme. En esa posición que teníamos como a las 2:30 de la tarde, hasta otro día, perdón, 3-4 horas después logramos tomar ese campamento. Cuando tomamos el campamento,
la suma de heridos y de muertos que teníamos, creo que eran 8 o 10 compañeros entre muertos y heridos que teníamos. Lo difícil era saber que yo con 18 años me sentía inválido, mis piernas no se movían, solo tenía un orificio de entrada y no tenía salida. Entonces tomo la decisión de pegarme un tiro. Yo no aceptaba cómo llegar a mi pueblo herido, sin que mis padres ni mi pueblo sabía dónde diablos estaba, y llegar en esas condiciones, y además no quería hacer carga del partido. Llegó un compañero, Daniel Monchufuetes, que le decimos de cariño, y me desarmó. Y entonces, pues indudablemente, los heridos, los muertos, son parte de esa guerra, de esa historia fea que tiene la guerra, y quizás fue una de las mayores partes donde lo sensibilizan a uno como un ser humano. Es una, pues un pasaje bastante duro, difícil de narrar, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Vamos ahora con Enrique Mora Oso. ¿Cómo percibe, don Enrique, a la distancia, los hechos y la crudeza de esta guerra en la cual usted participó? La guerra es dura en sí. Se hacen alianzas, se hacen amistades en general. Todos, aquí en todos normalmente vamos y nos tenemos amigos, tenemos conocidos. Pero la amistad que tomamos en una guerra, en una situación como esta, es distinta. Aquí no hay que el otro me vio feo en un momento determinado o no. Es una amistad inquebrantable. La guerra es dura, es durísima. Vimos, y ahí lo medio cuento, pero lo vimos en un momento determinado donde venían un grupo de contras llevando a gente, a campesinos, hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas, las iban llevando para sacarlas por el río San Juan, porque supuestamente la tropa que iba ahí, que éramos nosotros, veníamos matando. Y entonces una señora dijo que es que les habían dicho que agarramos a los chiquitos de las piernitas y los reventamos contra los horcones. Jamás. Ajá. Cuando la contra se vio que nosotros estábamos tan cerca, simplemente los dejó abandonados. Se les llevó la comida, la poca comida que tenían ellos. Se llevan la comida, los dejan ahí botados. Nosotros tenemos comida muy poca, porque ya teníamos unos 22 días de estar en la montaña. Yo si acaso tenía comida para 5 días. 5 días significa 5 laticas de atún, piénsenlas así, y 3 cositas pequeñas de leche condensada. Eso era, a mí me bastaba para 5 días, a todos. Comíamos una vez al día, tomábamos leche con azúcar y vámonos. Pero ellos qué, nada, se los dimos. Los días que pasamos hambre, más cansados, más flacos, no sé, eso no es relevante. Lo que aquí tenemos que entender es, primero, que la guerra es una situación que es obligado el ser humano, que no debe ser obligado a eso. No obliguemos a los pueblos a entrar en una guerra. Ajá. Ver padres donde se llevan corriendo a los hijos porque pueden ser metidos en el servicio militar, y entonces toman la decisión de irse por la montaña, no sé, a otro país o a otro lugar, escondiéndose. Ver mujeres, niños, ancianos, ancianas, en media montaña, muertos de frío, de hambre, miedo. Eso. La guerra en sí, la guerra es la condición más complicada para el ser humano. Es algo que nosotros debemos descartar totalmente.
El partido fue consecuente en eso. Si tenemos que luchar, luchamos, pero ojalá no luchar. El partido fue preparado para todas las formas de lucha, y las formas de lucha, la guerra es la última, ya es algo que no se puede evitar. Pensemos en que la gente que piensa utópicamente que la guerra es algo bonito, lo que vemos en las películas, lo que vemos acá, no, olvídense de eso. Ajá. 4 días, 1 semana, 3 semanas en la montaña. Ajá. Y de pronto te dice un compañero, mira, oso, ¿qué es lo que? Sácame ese tórzalo que tengo ahí. Sí, espérate, para sacártelo. Y entonces ya no sale. Espérate, voy a hacer un fogoncito. Entonces con una chispa se la poníamos para que el tórzalo quisiera salir y lo sacábamos. Uh-huh. Cosas hasta, si se quiere, graciosas en un momento determinado, pero otras no. A mí una vez impactó un mortero sobre un árbol y quedé yo herido con un charnel. Un charnel es una pieza de metal, se me metió en el brazo. Entonces, como 2 días después que ya me podían curar, entonces era todos los compañeros encima mío porque todos querían sacarme el charnel. Entonces el compañero sanitario era el responsable de sacármelo. Pero no, espérate, yo te ayudo. No, corta un poquito más, corta un poquito menos. Y esa herida donde en cualquier hospital a uno nada más, pum, pa, y una puntadita, terminé con 6 puntadas, ¿verdad? Solidaridad. Solidaridad, pero son cosas interesantes. Yo vi muchachos, jóvenes, nicaragüenses, que no sabían qué hacer. No sabían ni dónde estaban. Ajá. ¿Qué pasó? Un día estaban en el colegio, terminaron el colegio, bachillerato, llamémoslo así, se fueron a una fiesta, llegaron unos camiones, los montaron, les dieron un entrenamiento de 1 semana y váyase. Por Dios, esos pobres muchachos no sabían, andaban con un miedo atroz, no voy a decir la palabra, pero andaban fatal, ¿verdad? Tal vez nosotros no, el partido nos llamó y el que quiera ir va, el que no quiera ir no va, punto. Muy bien, William, Mindas, Julio Celedón, tenemos que seguir hablando de la guerra y me imagino que esas guerras traen también emboscadas y hay acciones de guerra desde tu experiencia, tu sí. Testimonio. Sí, bueno, primero hay que decir que la guerra es la continuación de la política por otros medios, por los medios violentos, por el medio de las armas. Y hay que ubicar, digamos, el contexto de la conformación de la Brigada Amor y Cañas en la década de los 80, donde había triunfado ya la revolución sandinista y donde había mucha agresividad del complejo bélico militar norteamericano dirigido por Ronald Reagan, que quería fundamentalmente liquidar esos procesos de emancipación y de justicia social que se estaban abriendo con el proceso en Nicaragua. En ese contexto se conforma la Brigada Amor y Cañas con 3 pelotones y 1 unidad de exploración. Cada pelotón de lucha irregular está conformada por 3 escuadras con 7 hombres cada uno y sus respectivas armas de apoyo, fusilería, RPG-7 y una ametralladora calibre 30. Nos tocó en una primera etapa desarrollar acciones en el río Coco, en la frontera con Honduras, donde casualmente las fuerzas de tarea financiadas por Reagan y por apoyadas por el gobierno hondureño en ese entonces, operaban como fuerzas de tarea conformadas por cada unidad de 150 hombres. Nosotros salimos un 18 de julio
de 1983 rumbo a Jinotega, a esa zona que casualmente penetraba mucho las bandas de tarea, mataban alfabetizadores, destruían los cultivos, quebraban todos, se agotaban hasta los ranchos de los campesinos. Era una situación bastante compleja para un pueblo pobre como el de Nicaragua, que se había emancipado de un proceso, de una dictadura de más de 50 años, como era la dictadura somocista. En ese contexto, nosotros como jóvenes y conscientes de la necesidad de apoyar al pueblo nicaragüense, vamos a luchar por la autodeterminación de los pueblos y con ese principio de solidaridad y de apoyo al pueblo nicaragüense. En unas condiciones muy difíciles de lucha irregular, de lucha guerrillera, así como se movía la contrarrevolución, así nos movíamos nosotros. Era una lucha de movimientos, de maniobras, con modalidades de emboscadas, golpes de mano, hostigamientos, marchas atenuantes de 20 horas diarias, y la modalidad nuestra de lucha era persecución, encuentro y combate a esas fuerzas de tarea. Había que expulsar a las fuerzas de tarea del territorio nicaragüense y mandarlas al territorio hondureño. Es decir, toda esa zona, les reitero, estaba plagada de contras, con muchos recursos, y lógicamente las fuerzas nuestras con limitaciones, fundamentalmente de logística. Bueno, en esas circunstancias combatimos, había que, nos levantamos a las 5 de la mañana, se escuchaba la orden de combate de los jefes superiores, y se preparaban todas las tropas, se acondicionaba el armamento, cada combatiente llevaba una misión, una tarea que hacer. Ya sabía dónde desplazarse, si era impar iba a la izquierda, si era par iba a la derecha en un desplazamiento, en lo que se llama un orden precombativo de lucha, de combate. En el libro yo narro un cuento que se llama, el cuento se llama El combate de los chaguitones. ¿Chaguitones por qué? Porque eso era un chaguite, digamos, era un bosque montañoso, así le llamaban, a eso se debe el nombre, y en ese cuento yo describo las condiciones de una emboscada donde caímos como a las 5 de la tarde, nos atacaron con una violencia tremenda de fuego cruzado por todos lados. Cuando el pelotón 3 cayó en la emboscada, que fue el que iba adelante, yo que tenía el primer pelotón, era un pelotón de choque, de maniobra, y ya sabíamos que si alguien caía en emboscada había que maniobrar inmediatamente, es decir, desplazarse por los costados y soltar todo el armamento, todos los tiros, todo, o sea, con un volumen de fuego muy fuerte, muy grande. Digamos, la teoría, eso es lo que enseña, que si usted cae en una emboscada, la única forma de combatirla es con mucho fuego, con maniobrabilidad, con rapidez, y no soltar, o sea, no dejarse nada en los cargadores. Yo mandé a la tropa, al pelotón mío, al pelotón número uno, a desplazarse, y soltamos, y en eso la concha, cuando ellos hicieron el despliegue de fuego, nos mataron en la primera a la compañera Yamilet María y al compañero Pepe Romero, al compañero Pedro, y nos hirieron a varios, al Cholo lo hirieron, quedó inválido en la columna de un tiro. Otros compañeros también internacionalistas de Honduras quedaron heridos. Bueno, ahí nos hicieron en total como 7 bajas. Era nuestro bautizo en el fuego, fundamentalmente porque fue el primer encontronazo, digamos, de la lucha. Quiero decir el grito desgarrador de la compañera María cuando la mataron. Yo estaba como a 150 metros y de ahí se halló el grito, ¿verdad? Que era como un grito de esos moribundos así, pero de un gran dolor, de una gran pasión, de un gran sentimiento de dejar a sus compañeros
en el combate. De ahí la Concha, como vio mucha fuerza, llegaron otros pelotones, se retiró ordenadamente llevándose a sus muertos y heridos, porque es una condición de nunca dejar a nadie en el teatro de operaciones militares. Así que al día siguiente ya organizamos la recogida de los muertos, los heridos, y marchamos hacia la base. De esta forma llegamos al final de otro encuentro literario UNED. Muchísimas gracias a Juan Carlos Ulloa, Marta Picado, José Bolaños, Enrique Mora y William Vindas. Muchísimas gracias. Sin duda un emotivo documental. De esta manera hemos concluido esta sentida presentación, pero antes de decir adiós, quisiera avisarles que afuera está a la venta el libro, que en esta oportunidad, esta noche, tiene un 20% de descuento y además incluye todos los audiovisuales. Les agradecemos sinceramente su participación y nos permitimos invitarlos a degustar un brindis que hemos preparado para ustedes. Pero también don José Picado, de pie tal vez. Muchas gracias, don José. Sí. Y muchas gracias a todos los héroes que forman parte de este libro y a los que no están plasmados, que ojalá pronto también haya una segunda parte para escuchar estos testimonios. Muchísimas gracias, buenas noches y que disfruten el refrigerio.